Hola, soy Renata Herrera, coach profesional en psicología de la alimentación y fundadora de Bienestar Infinito. Una de las ciencias que más me gustan como health coach es la epigenética. La epigenética es la ciencia que va más allá de la genética. En el ADN tenemos toda nuestra información genética. Ahí está determinado el color de nuestro pelo, de nuestros ojos, el color de la piel, la altura y mil cosas más. Desde que nacemos, lo hacemos expresando nuestros genes. Aunque hayamos nacido con los ojos azules, los genes se expresan y el color de los ojos cambia en los primeros años para que tengamos ojos del color que los genes determinan. Pero, ¿está toda nuestra salud ya determinada por nuestros genes? Es decir, si mi tatarabuela, mi bisabuela, mi abuela y mi madre tuvieron sobrepeso, no sé, después de los 30 años, ¿yo voy a tener sobrepeso después de los 30 años? La respuesta es no necesariamente. Y eso es lo que nos enseña la epigenética. Hace poco leí un artículo en donde recomendaban lo que se llama mastectomía bilateral profiláctica. El nombre es muy rimbombante, pero es una cirugía en la que te quitan los dos senos si tienes riesgo de cáncer de mama por tener antecedentes familiares. O sea que si tu abuela y tu mamá tuvieron cáncer de mama, hay quien recomienda que te quites los dos senos de forma preventiva. Espero que tengas la misma cara de susto que puse yo cuando estaba leyendo este artículo. ¿Te imaginas quitarte el busto por si te va a dar cáncer de mama? ¿Quitártelo de forma preventiva? Además, en el artículo también decía que la cirugía no te garantiza que te quitan todo el tejido del seno, así que de todos modos te puede dar cáncer. Lo que más tristeza me dio es que este artículo en donde sugieren esta mutilación es del Instituto Nacional del Cáncer de un país de primer mundo. La epigenética, que es una ciencia nueva, pero que los países de primer mundo conocen, ya demostró que los genes que ya tenemos se leen o no se leen dependiendo del ambiente en el que viven nuestras células. El ambiente de nuestras células es la sangre. Así que podemos tener el gen del sobrepeso o el de la celulitis o el del cáncer, pero este no se va a leer si la química de la sangre no es la indicada para que ese gen se lea. La química de la sangre, cambia obviamente con el tipo de alimentos que comemos. De eso te he hablado muchísimo, no me voy a extender. Y también obviamente cambia con el aire que respiramos y el tipo de agua que tomamos. Pero también la química de nuestro cuerpo cambia con los pensamientos que tenemos, las emociones que sentimos, el ejercicio que hacemos y el estilo de vida que llevamos. Todo esto tiene una influencia muy poderosa en nuestra expresión genética. La epigenética ya demostró que nuestra salud sí está en nuestras manos. ¿Estás preparada para hacerte responsable de tu salud o crees que eres una víctima de tu genética? De verdad, tengo una gran duda y necesito saber tu opinión. ¿Qué prefieres? ¿Hacer cambios en tu estilo de vida, en tu comida y en tu forma de pensar? ¿O de plano no hacerlos y mejor quitarte los senos de forma preventiva? Por favor, pónmelo en los comentarios. Necesito saber si todo el mundo está pensando lo mismo que yo o tal vez no. Tal vez hay gente que diga yo prefiero hacerme la cirugía. Pónmelo en los comentarios. Soy Renata Herrera Aspra, tu Health Coach de Bienestar Infinito.